El Festival de la Guitarra de Córdoba 2022 arranca este viernes 1 de julio. Más de una veintena de recitales en distintos puntos de la capital serán el punto de encuentro para los amantes de la música, algo que va a ocurrir a buen seguro desde las 8:30 de esta misma tarde, cuando la bailaora Sara Varas presente su espectáculo Alma en un gran teatro que estará lleno hasta la bandera. Los asistentes podrán disfrutar de un recuerdo a melodías que acompañaron siempre y un espectáculo marcado por la sensualidad y la amplia personalidad y experiencia del artista. Este viernes también vuelve uno de los clásicos de la música en Córdoba. Se trata de Medina Azahara, grupo archiconocido de rock andaluz que continúa en activo y que supondrá uno de los reencuentros más esperados con sus fieles seguidores en el Teatro de la Xerquía. Así será el primer día de la 41ª edición del Festival de la Guitarra. Le sucederá el de este sábado 2 de julio con el concierto de Andrés Calamaro en la Xerquía a partir de las 10:30 de la noche o el de Juan Perro en el Gran Teatro 2 horas antes. Los ciclos de guitarra clásica también llenarán de sonidos de fábula las paredes y oídos de asistentes al Teatro Góngora, de la mano de intérpretes como Susan Santos, Basilis Costas, David Russell, EOS Guitar Quartet y Ariel Abramovich con María Cristina Kier.